Está aquí, Señor.
puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se me entiende. Y sé que viene mi victoria. Por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se me entiende. Yo puedo ver, mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Tus promesas nunca fallarán, Señor. Tú eres fiel a tu palabra. Alguien dale gloria al Señor porque su palabra siempre se cumple. Somebody give glory to God because His word is faithful. Su palabra es fiel. Su palabra es buena, Señor. Te creemos en ti, en tu poder. Aleluya. Second.
sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Y confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Thank you.
Paz de Cristo, hermanos. Gracias al Señor por estar aquí en esta mañana para adorar a Jesucristo y unirnos en la adoración que Dios se merece. Dios, hermanos, prometió estar con nosotros todos los días. ¿Cuánto lo creen? Todos los días. No importa qué día de la semana, Dios nos ha prometido eso y lo debemos de recibir, ¿verdad? Porque Dios no es hombre para que mienta ni se arrepienta. Y nos gozamos al mirarnos aquí en esta mañana, en este día. Algunos hermanos no pudieron llegar, algunos están enfermos. Sé como unos 10 o 12 hermanos que, hermanos, por una razón u otra no están aquí, pero los que estamos aquí nos vamos a gozar. Amén. Vamos a rendirle al Señor adoración y, hermanos, le vamos a dar todo a Cristo porque Él se lo merece, y yo creo con todo mi corazón que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Les invito, hermanos, a que oremos en esta hora. Creo que lo necesitamos, y pedir por todos estos hermanos, son bastantes, aún mi esposa también está enferma, pero, hermanos, conozco al Dios de la gloria, que Él tiene el poder para sanar y llegar donde quiera que ellos estén. Les invito a orar. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora, primeramente por esta grande oportunidad que nos permite de estar aquí en esta mañana para rendirte adoración, gloria y honra a ti, porque tú te la mereces. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo, y también por lo que vas a hacer. Te pido por aquellos enfermos en esta hora, Señor, que tú pongas tu mano de gracia, de sanidad sobre esos cuerpos, Dios mío. En el nombre de Jesucristo te lo pido todo. Amén. Hermanos, vamos a abrir la Biblia en el libro de Deuteronomio. And we're going to open up our Bibles to the book of Deuteronomy. Este mes, this month, estaremos hablando sobre la administración de la justicia correctamente. And this month we're going to be focusing on speaking in regards to the administration of justice. Y en esta mañana voy a leer el texto que hemos seleccionado. And this morning I'll be reading the verse that we have selected. En el verso, capítulo 16, verso 19 al 22. And we'll be reading from the book of Deuteronomy, chapter 16, verses 19 through 22. Uso la versión Reina Valera 60. And I'll be using the New King James Version, the King James Version, sorry. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. El 20. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios que tú te has hecho o te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece a Jehová tu Dios. In the book of Deuteronomy, chapter 16, verses 19 to 22, read, do not pervert justice or show partiality. Do not accept a bribe, for a bribe blinds the eyes of the wise and twists the words of the innocent. Follow justice and justice alone, so that you may live and possess the land that the Lord your God is giving you. Do not set up any wooden Asherah pole beside the altar you built to the Lord your God, and do not erect a sacred stone for those the Lord your God hates. Amen. Se pueden sentar. You may take your seats. Quiero intitular este mensaje Admiradores, no, Administradores de la Justicia. And I would like to entitle this message Administrators of Justice.
Hay una escritura en la Biblia que dice, there's a scripture in the Bible that says, todo lo que el hombre siembra, esto segará. Everything that a man sows, he will reap. Y hermanos, con esto en mente, and with this in mind and consideration, nosotros tenemos en nuestras manos, we have in our hands, hermanos, para hacer justicia correcta o incorrecta. To do justice right or incorrectly. El Señor nos invita, and the Lord invites us, para hacer las cosas correctamente. To do things correctly. Porque Dios es un Dios correcto. Because our God is a God who is correct. Dios es un Dios de orden. He is a God of order. Y nosotros vivimos en una sociedad, and we live in a society, donde nosotros hemos visto, where we have seen, hemos escuchado, we have heard, la injusticia, the injustice, en muchas ocasiones a través de las políticas del mundo, and on many occasions in the politics of the world, pero también hemos visto la injusticia dentro de la casa de Dios. But we've also seen injustice within the house of the Lord. Yo quiero invitarlos en esta mañana, and I want to invite you this morning, a pensar en hacer lo justo para Dios. I want you to think about doing what is just for God. Y quiero enfocarme en el verso 20. And I want to focus on verse 20. Dice, la justicia seguirás. It says, follow justice and justice alone. Para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te dio. So that you may live and possess the land that the Lord your God is giving you. Entonces la justicia es saludable para la iglesia. So we take into consideration that justice is healthy for our bodies. Creo que algunos de nosotros, I believe that some of us, pasamos por procesos de la injusticia. We've gone through a process where we've encountered injustice. De una forma u otra. In one way or another. En nuestra vida. In our life. En 1972. In 1962. Richard Phillips. Fue condenado a 45 años en prisión. He was condemned to 45 years in prison. Era un hombre, hermanos, moreno. He was a man of a dark complexion. Y este hombre era un buen padre. And he was a good father. Buen esposo. Great husband. Buen ciudadano. Great citizen. Tenía buenas actitudes. He had a great attitude. Pero en un momento u otro, but on one moment to another, se encontró en el lugar equivocado. He found himself in the wrong place. Y le culparon, and they blamed him, de algo injusto, of something unjust. Y estuvo por 45 años en prisión. And he was in prison for 45 years. Y hombres como este, and men just like him, hasta el día de hoy, to even till today, están en las prisiones. They're in prison por cierta injusticia. For a certain injustice. La injusticia, la administración de la justicia, the administration of justice, existe en el gobierno, exists in our government, es una forma que se utiliza, it's a way that we utilize, en la sentencia, in sentencing, en las cortes, in our courts, cuando llega una solución o una resolución final. Or when there is a final resolution. Es un proceso para sentenciar a un hombre. It's a process to sentence a man. Pero esta sentencia se usa en las cortes. But this sentence is used in the courts. Muchos de nosotros, many of us, estábamos sentenciados a la muerte eterna. We were sentenced to eternal death. Pero gracias a Dios, but thanks to God, que Jesucristo es nuestro abogado, that Jesus Christ is our lawyer, y Él vino a defendernos, and He came to defend us, y ahora somos libres, and now we are free, para adorarle, to worship, para glorificarle, and to glorify Him, para levantar su nombre, to raise His name, y si Él es justo, and if He is just, usted y yo necesitamos ser justos, you and I need to also be just. Administremos la justicia de Dios. Let's administer God's justice. No mi justicia. Not my justice. La justicia de Dios. But God's justice. Porque la justicia de Dios. Because God's justice. Te va a provocar a que vivas muchos años. It will provoke you to live many years. A Moisés.
Moses, se le recomendó, he was recommended to him, que aplicara la justicia de Dios, that he apply the God's justice. Esta justicia, this justice, era una orden divina de Dios. It was a divine order from God. Era una orden divina de Dios. It was a divine order from God. Yo pienso, hermanos, que cuando uno recibe una orden, I believe that when we receive an order, y pone atención a esa orden, and we pay attention to that order, uno lo debe de ejecutar. Some we should act upon it. En el verso 18 del capítulo que leímos, in verse 19 in that book chapter that we just read, se le dijo a Moisés, it was told to Moses, va a haber jueces y oficiales que juzgarán al pueblo con justicia. There will be judges that will bring a sentencing to those people. Esas personas, those people, Dios las seleccionó en cada tribu de Israel. God selected those people from every tribe of Israel. Y Moisés puso toda la confianza en ellos. And Moses put all of his confidence in them. Para que cuando hubiera algún error o algún problema, so when there was an error or a problem, había hombres capacitados, there were men who were capable, para que hicieran un juzgado justo, so they can make a right decision, a right sentencing, a correct judgment. No era la opinión de ellos personal. It wasn't their personal opinion. No era su propia idea. It wasn't their own idea. Era lo justo delante de Jehová de los ejércitos. It's what was just in front of the God. Porque eso es lo que necesitamos en este tiempo. Because that is what we need in this time. El Salmo 82 nos habla. In Psalms 19, it speaks to us. 82. Psalms 82, it speaks to us. Dice, defender al débil. Defend the weak. Y al huérfano. And the fatherless. Son las personas vulnerables. They are the most vulnerable people. Y ustedes han podido ver en su vida. And you've been able to see in your life. Que muchas de estas personas, los pobres y las personas vulnerables, that many of these people, the poor and all these people who are very vulnerable to certain things, como que la justicia no está en favor de ellos. It seems as though justice is not in their favor. Porque no tienen voz. Because they don't have a voice. Porque no son populares. Because they're not popular. Pero el Señor específicamente habló de ellos. But God specifically spoke about them. Defender al débil y al huérfano. Defend the weak and the fatherless. Y esto nos lleva, hermanos, a pensar que Dios es justo. And this makes us think that God is just. La justicia debe ser igual para el pobre y para el rico. Justice should be the same for the rich and the poor. Para el que tiene y para el que no tiene. For those who have and have not. Y luego dice, hacer justicia al afligido y al menesteroso. This is uphold the cause to the poor and the oppressed. Y hermano, yo he visto mucha injusticia en este tipo de personas. And I've seen a lot of injustice in these types of people. Nosotros vivimos en comunidades donde hay muchos personas que le llaman homeless. That we live in an area in our communities where there are many homeless. Algunos de ellos, por alguna razón u otra, están en esa situación. And many of them, they're in that situation. Pero algunos de ellos, but some of them, necesitan ayuda. They need help. Y nosotros, and us, debemos ser justos con ellos. We need to be just with them. Debemos de aplicar la justicia de Dios. We need to apply God's justice to them. Pero a veces, hermanos, cerramos nuestros ojos. But sometimes we just close our eyes. Y pasamos y no podemos detenernos un minuto. And we just pass by them. We can't even just stop for one second. Este es el trabajo de la iglesia. This is the job of the church. Si Dios te ha bendecido, if God has blessed you, podemos ayudar a alguien. We can help somebody. No a todos. Not everyone. Pero a alguien que se ponga enfrente de nuestra presencia allí. And someone who just shows up in our presence. Y hermano, por eso el Señor nos dice que debemos ser justos con los débiles. And that's why the Lord tells us that we need to be just with those that are weak. Dentro de la congregación también. Within our congregation as well. Dentro de la iglesia hay personas que son más pobres que usted. Within the church there are people who are less fortunate than you. Pero podemos ser bendición para ellos. But we can also be a blessing to them.
Yo creo que lo podemos lograr. And I believe that we can accomplish it. Pero tenemos que abrir nuestros ojos de justicia. But we have to open our eyes of justice. Para poder ver estas situaciones. To be able to see these situations. Hoy en esta mañana recibí un texto. And this morning I received a text. De un pastor de México. A pastor in Mexico. Y me está pidiendo que le ayude. And he's asking me to help him. Porque se va a mover a su casa. Because he's going to move to his home. Y en su casa no tienen electricidad. And in his home they don't have electricity. Y son cinco personas que viven ahí. And there are five people who live there. Y le contesto, hermanos, en cuanto pueda le vamos a ayudar. And I told him, I responded to him, and what we can help you with, we will help you with. No podemos ignorar las necesidades. We cannot ignore the necessities. Es cierto que nuestra capacidad no va a alcanzar para todos. It's true that our capacity won't be able to reach everyone. Pero si puedes y lo pones en tu corazón, but if you can, you place it in your heart. Y lo puedes hacer, va a ser una bendición para tu vida. And you can do it, it will be a blessing to your life. Porque la justicia te va a llevar a la vida. Because justice is going to call you towards life. Cuando eres justo, when you are just, tu vida se va a extender. Your life will be extended. ¿Cuántos lo creen esto, hermanos? How many believe that? Nuestra vida se va a extender cuando somos justos. Our life will be extended when we are just. Romanos capítulo 1 verso 17 dice. Romans chapter 1 verse 17 says. Mas el justo por la fe vivirá. The righteous shall live by faith. Oiga bien, mas el justo por la fe vivirá. The righteous shall live by faith. Hay bendición cuando somos justos. There is a blessing when we are righteous. Cuando el hombre y la mujer honra a sus padres. When man and women honor their parents. Se cumple la promesa de Dios. God's promise is achieved, is accomplished. Y tus años se van a extender. And your years will be extended. Y los hijos deben de ser justos con los padres. And the children need to be just with their parents. ¿Quieres vivir muchos años? Do you want to live many years? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Honor your mother and your father so it can go well for you. Bendecido el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Proverbios capítulo 11, verso 19. Proverbs chapter 11, verse 19. Dice como la justicia conduce a la vida. As righteousness attains life, así es el que sigue el mal lo hace para su propia muerte. But whoever pursues evil finds death. ¿Qué quieres, la vida o la muerte? Do you want life or do you want death? Si haces bien y haces justicia, if you do good and you do righteous things, vas a disfrutar de la vida. You will enjoy from life. Pero si haces el mal, but if you do what is bad, te vas a confrontar con la muerte. You're going to be confronted with death. Esta es la bendición de Dios para nosotros. This is God's blessing for us. Noé, not him, al construir el arca, Noah to construct the ark, como Dios lo ordenó, just like God ordered him to do. La Biblia dice y lo llama como un buen hombre justo. And the Bible refers to him as a good man who is righteous. Y luego dice que heredó la justicia. And then he says that he inherited righteousness. Ocho personas disfrutaron de lo que era a él un hombre justo. Eight people enjoyed what he had inherited for being a just man. Y esa generación vivió. And that generation lived. Para poder disfrutar lo que Dios tenía para ellos después del diluvio. To be able to enjoy what God had for them after what had happened. Hay muy pocos hombres en la Biblia que se menciona que son justos. There are very few men who are referred to as being righteous. Pero Noé tomó ese título de ser justo ante los ojos de Dios. But Noah took that title of being righteous in front of God. Qué bonito es eso, hermanos. How beautiful is that? Ser un hombre o una mujer justo. To be a man or a woman who is righteous. Proverbios 11, 18. Proverbs chapter 11, 18. Mas el que siembra la justicia, but the one who sows righteousness, tendrá galardón firme. Reaps a sure reward. Se tiene que trabajar para ser justo. You need to put in the work to be righteous. Tienes que sembrar justicia. You need to sow righteousness. Paz de Cristo, hermanos. Praise the Lord. Tienes que sembrar justicia. You need to sow righteousness. Porque eso te trae bendición. Because that's what will bring blessing to your life.
La Biblia nos dice en Romanos capítulo 10. And the word of God tells us in Romans chapter 10. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. Christ is the culmination of the law. El fin de la ley es Cristo. The culmination of the law is Christ. La ley se termina en Cristo. The law is finished in Christ. Porque nadie podía cumplir la ley. Because no one can complete the law. So tuvo que venir Jesucristo a morir en el Calvario. So Jesus Christ had to come and die on Calvary. Para que la ley se terminara. So that the law can be culminated. Y después de la muerte de Jesús. And then after Christ's death. Nace la gracia. Grace is born. Y ahora vivimos bajo la gracia de Dios. And now we live under God's grace. Qué bendición, hermanos. What a blessing. Nadie podía cumplir la ley. Nobody could culminate the law. Pero gracias al Señor. But thanks to the Lord. Porque Él vino a pagar el precio de la ley. Because He came to pay the price of the law. Pero sigue diciendo. But then it continues on by saying. Para justicia a todo aquel que en él cree. So that there may be righteousness for everyone who believes. Para todo en aquel que en él cree. For everyone who believes. Si quieres ser justo, if you want to be righteous, tienes que conocer a Cristo. You have to know Christ. Porque en Cristo existe la justicia. Because in Christ righteousness exists. Porque la justicia, because righteousness, que es por la ley de Moisés, that is by the law of Moses, esa se escribió. That's what was written. Entonces, cuando viene Cristo, so when Christ comes, se elimina toda la ley del Antiguo Testamento, so that whole law of the Old Testament is rewritten, porque el pueblo judío no podía cumplir. Because the Jewish people cannot accomplish it. Pero ahora, hermanos, por la gracia de Dios, estamos aquí en esta mañana. But now, by the grace of God, we are here this morning. Y hay una parte, hermanos, en el verso 21. And in verse 21. Donde dice que no plantes árboles. That it says, don't plant trees. Ningún árbol. Not one tree. Para Asherah. For Asherah. Asherah era una diosa cananea. Asherah was a Canaanite queen or a goddess. La diosa de la fertilidad. The goddess of fertility. Y el Señor le decía al pueblo. And God was telling the people. No siembres árboles cerca de esa diosa. Do not plant trees next to that goddess. Porque esa diosa no tiene poder. Because that goddess has no power. Dios es celoso. God. Dice cerca del altar que está cerca de Jehová. Beside the altar that you built next to, for the Lord. Que tú habrás hecho. That you have built. O sea, hermano, esto quiere decir. In other words, what this is saying. Y como lo vamos a aplicar a nosotros. So we're going to apply it to ourselves. La Biblia dice que nosotros somos árboles. The Bible says that we are trees. Y si vas a evangelizar, and if you're going to go and evangelize, no siembres de estos árboles cerca de una diosa que no existe. Do not plant trees next to this goddess that exists. Eso no es justo para Dios. This is not righteous for God. A eso Dios no le agrada. And that does not please God. Debemos de tener el cuidado. We need to be very careful. De plantar justicia en la casa de Dios. To plant righteousness in the house of God. Con nuestros hermanos. With our brothers. Con nuestra comunidad. With our community. Administremos. Let's administer. Como conviene en nuestro corazón. Like it benefits our heart. Con un corazón entendido. With a heart that is understanding. Recordemos que la justicia proviene de lo alto. Let's remember that righteousness comes from above. Hermanos, si estás falto de justicia, if you are missing righteousness, demándasela a Dios. Demand it from God. Hermanos, qué dicha.
What a saying. Qué privilegio. What a privilege. Que esta congregación, that this congregation, entienda lo que es ser justo, understands what it means to be righteous. Y que esta congregación, and that this congregation, seamos árboles de justicia. We need to be trees of righteousness. Árboles de justicia. Trees of righteousness. Isaías en el capítulo 61 verso 3. Isaiah in the chapter 21 verse 3. Me gusta la expresión de Isaías. I love the expression of Isaiah. Dice, y serán llamados, and he says, you shall be called árboles de justicia. Right, tree, oaks of righteousness. Alguien alabe a Dios por ello, hermanos. Somebody praise God for that. Y serán llamados, and you shall be called árboles de justicia. Oaks of righteousness. Plantío de Jehová. Planting of the Lord. Para gloria suya. For the display of his splendor. ¿Algún árbol puede alabar a Dios en esta hora? Is there an oak that can praise the Lord this day? Cuando somos justos, when we are righteous, Dios nos llena de justicia. God fills us with righteousness. Y cuando estás lleno de justicia, and when we are filled with righteousness, la misma gloria de Dios se mueve en medio de nosotros. The same of God's splendor moves. Jesucristo practicó la justicia. Jesus Christ practiced righteousness. En muchas ocasiones, on many occasions. En el libro de San Juan, in the book of John, capítulo 8, chapter 8, cuando tengan oportunidad lo leen. When you have the opportunity, you can read it. Yo voy a terminar con esto. And I'll be concluding with this. Le trajeron los fariseos, they brought him the Pharisees, los seduceos, los jebuseos, todos estos hombres. They brought many of these men. Le trajeron una mujer. They brought him a woman que le encontraron en adulterio. That they had found her in adultery. La ley de Moisés decía, the law of Moses said, que si una mujer le encontraban en adulterio, that if they found a woman who had been in adultery, la tenían que poner en medio de la ciudad. They had to place her in the middle of the city. Y hacían un hoyo. And they would make a hole. Y la metían adentro. And they would put her inside. Y luego la cubrían con tierra. And they would cover her with dirt. Y nomás la cabeza salía de ella. And only her head would be showing. Y los hombres, and the men, desde una distancia, from a distance, agarraban piedras. They would grab rocks. Y se la tiraban a ella hasta que muriese. And they would toss them to her until she died. Y cuando le traen esta mujer a Jesús, and when they bring this woman to Jesus, los fariseos, los jebuseos, los saduceos y todos ellos, the Pharisees and all these different men, conocían la ley. They understood the law. Pero se les había olvidado, but they had forgotten, que cuando Cristo fue al Calvario, that when Christ went to Calvary, la ley se terminó, that law was finished, y la gracia de Dios, and the grace of God, estaba en acción, was in action. Y el Señor agachó su cabeza en la tierra y escribía, and the Lord bowed his head to the dirt and he wrote, y la mujer estaba ahí parada y los hombres alrededor, and the woman was there standing and the men surrounding her. Hermanos, y el Señor miraba que estos hombres, and the Lord saw that these men, tenían coraje. They were angry, frustrated. Y el Señor se levanta, and the Lord gets up, y les dice a ellos, and he tells them, si alguno de ustedes, if one of you, se encuentra sin pecado, is without sin, arroje la primera piedra sobre ella. Throw that first rock to her. Qué palabras, hermanos. What words. Que no solamente entraron en los oídos. That they not only came through the ears. Entró en el corazón y en la conciencia de cada uno de ellos. It entered the heart and the conscience of each and every one of those men. Y fue todo lo que el Señor les dijo. And that was all that the Lord said. Y uno por uno. And one by one. Se fue yendo. They left. Y el Señor escribía en la tierra. And the Lord wrote on the dirt. Se levanta y le pregunta a esta mujer. And the woman gets up
And she asked him, ¿dónde están los que te acusaban? Where are those that condemned you? Y le dijo el Señor a esta mujer, and the Lord told this woman, yo no te condeno. I do not condemn you. Vete y no peques más. Go now and leave your life of sin. Esa es la justicia de Dios. That is God's righteousness. A veces uno no puede perdonar a nadie. Sometimes we can't forgive somebody. No perdamos tiempo. Let's not waste time. En cosas que no edifiquen a nuestra vida. In things that don't edify our life. El tiempo es un juez. Time is our judge. Tan sabio. It's so wise. Que no te sentencia de inmediato. That it doesn't sentence you immediately. Pero al final. But at the end. Dará la razón. It will give the reason. Al que la tiene. To the one who has reason. Dios es misericordioso. God is merciful. Dios es mi justicia. God is my righteousness. Dios es justo. God is righteous. Dios te ama. God loves you. Dios tiene misericordia de ti. God has mercy over you. Alabemos a ese Dios justo. Let's praise that righteous God. Pónganse de pie, hermanos. And stand to your feet. Necesitamos un mundo justo. We need a righteous world. Porque todos experimentamos cosas en nuestra vida. And we all go through certain things in our life. Este hombre que les mencioné al principio. This man that I mentioned to you in the beginning. Después de los 45 años en la prisión. After those 45 years in prison. Se encontró con un hombre. He found himself with a man. Que le habló del evangelio. That spoke to him about the word of God. Y él encontró, and he found, la mejor justicia en Jesús. The best righteousness in God. Y se olvidó de los 45 años en la prisión. And he forgot about those 45 years in porque prison. Cuando tú vienes a Jesús, because when you come to Jesus, todo lo que te ha pasado en la vida, everything that has happened in your life, se va a lo profundo de la mar, goes to the deepest seas. Y ahora somos libres. And now we are free. Oremos a Jesús. Let's pray to God. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Por todo lo que has hecho en favor nuestro, tú pagaste el precio por nosotros, tú nos diste la victoria y tienes muchas cosas que darnos. Te pedimos, Señor, que bendigas a esta congregación, a esta iglesia, y que tu nombre sea glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Aquí está el lugar para que deposite su diezmo, su ofrenda. Y nos miramos, hermanos, el domingo que entra con la ayuda del Señor. Esto fue grabado, hermanos, y ustedes lo pueden ver. You don't record it? Oh, yeah, it's recorded. Okay, lo vamos a poner más tarde. We're going to post it later. God bless you. Dios lo bendiga, hermanos.